Wait the fuck up, samurai. We have a city to burn. Muy buenas, Red Runners. Ahora, muy buenas, Red Runners. Bienvenidos, bienvenidas al directo de hoy. Vamos a jugar a Dark Souls 2. In-game, voy a empezar directo en TikTok. Ahí estamos. Hoy ha sido un poco catastrófico porque he empezado con la cena de novia. De hecho, Melende, que estaba aquí, creo que me ha visto. Me ha visto pues terminando de colocar un poco... Bueno, encendiendo el foco, es lo que estaba haciendo. Y además,
quería ir al baño y resulta que estaban tres y es como, bueno, pues iré después en mitad del directo, pero en un segundito iré al baño. Y justo a las en punto he escuchado cómo ha abierto la puerta y he dicho, mira, tiro y lo que tarde, tarde. No, a las en punto no. A las y uno, a las y dos, no sé. Era. He visto que quedaba un minuto y he dicho, mira, si en este minuto me da tiempo a mear, perfecto, si no. Pues que esperen un poquito. Un poquitito más. Bueno, hoy Dark Souls 2. Hoy va a ser más largo que el otro día fue una horita nada más. Hoy espero hacerme algún jefe, supongo. De hecho, hoy espero hacerme varios jefes. Shakira, nivel 107, 22 horas de juego. Estamos en el Torreón de Hierro. No lo he tocado desde el último directo. Espérate, esto lo tengo ya un pelín harto. Muy buenas, Chavi. Hoy me regalaron el juego al Legacy. Pues a disfrutarlo. Vamos a tirar esto. Que lo vi antes. Y por aquí, de hecho, creo que no hay salida, ¿no? Y tampoco. Vale. Tirando el martes, bueno. Mejor ir tirando que no ir. Sí, vale, yo de hecho me lo he terminado hoy. Hoy me he terminado el juego al Legacy. 36 horas. Le he echado el juego al Legacy hasta terminarlo. Ahora me toca empezar lo que el endgame. Porque sí, hay cosas después del final. Y la secundaria y todas las vainas, así que en ello estoy. Bueno, en ello estaré. Arco corto eléctrico más uno. Este es el mejor que el que tengo. ¡Ey! ¿Aquí hay que invocar? Vamos a invocar. Hostia, qué buena esa. Ahí está. Eso es japonés, Xavi. Que yo sepa. Y yo al japonés como que no lo entiendo. Por aquí ni nada. Ah, bien, digo, hoy espero hacerme algún jefe. Ni 10 minutos. Ya estoy en un jefe. Excelente servicio, Dark Souls. Muchas gracias. Aquí, perro. Claro, a este el daño extra por fuego se la pega una barbaridad, ¿no? Eso, tú pégale, pégale. Dale potencia con el arco. Thank you.
me tuerza el ojete, ¿eh? Hostia, me he quedado a un píxel, vaya. Yo creo que ya. Hijo de puta. ¿Me está aquí atrás? Y ahora sí. ¡Vámonos! A la primera. El señor de la noche. ¿Cómo sigue? Objeto petrificado. Esto era para los cuervos, ¿verdad? Muy buenas, Dantecito, ¿qué tal? Ole, hoguera primigenia. Vale. ¿Y esto qué? Muy buenas, Steffi. No lleva sorpresa el qué. ¿Esto qué es? Cerrada. ¿Esto qué es? Nueva zona. Sí, me he pasado el juego Legacy Nota. No me gusta el tema de las notas. Pero, a ver. Da un cofre con dientes. Ah, bueno. Sí. Escuchadme, pero aquí no puedo hacer nada. Pero bueno, te hago una pequeña review así cortita. Cortita, no tú, sino la review. A ver. Como juego de Harry Potter es la polla. O sea, te quiero decir. Es un juego hecho por y para fans. Pensado para la gente que le gusta y tal. Y que cualquiera que haya disfrutado y que le guste, le va a turbo flipar el juego. Ahora bien, como RPG, es correcto. Rollo, la historia está bien. Lo que es. Las secundarias, algunas están muy bien, otras están más regular. Pero en general a mí me ha gustado un montón. Y creo que, vaya, lo he dicho, creo que es firme candidato al GOTY. Y de hecho, yo creo que se va a llevar al GOTY. ¿Por qué creo que se va a llevar al GOTY? ¿Y por qué lo digo? Ya, a pesar de que ni han salido el resto de juegos candidatos. Porque la fanbase de Harry Potter, pues bueno, no tiene nada que ver con la de ningún juego. O sea, la fanbase de Harry Potter es inmensa. Cuando salga el voto del público, se lo va a llevar de callísima. Y después entre los periodistas parece que también ha gustado. Así que yo creo que es muy difícil no llevarse el GOTY. Y eso, nota, si quieres una nota, pues quizá un 8. Está guay, está bien. Por ponerle una nota, un 8, 8 y medio. A ver. ¿Qué me mejoro? El vigor es para llevar más peso. ¿Realmente para qué? Quiero llevar más peso. Con la destreza hago más daño. Igual me viene bien hacer más daño. O sea, puedo subir hasta 2 niveles. Me puedo poner de 3 al 29. 17, 28, 29. 3 niveles. Y hago bastante más daño. Creo que voy a subir a de 3 al 30, ¿eh? O sea, ahora mismo la he puesto al 29. Pero en cuanto pueda, pues la pongo al 30. Vale. Ahora voy a guardar. No me ha dado alma. Aquí.
mirando un poco los objetos que tengo. Y, ¿sabes dónde tengo que ir ahora? Estoy perdísimo. A ver. Zonas que haya terminado. Terminaba ya, Torre de Llamas, el Muelle de Nadie, sí. La Fortaleza Perdida, sí. Loma de los Pecadores, sí, porque ya hice la hoguera de allí. Campanario Luna, sí. Arboleda del Cazador. Vamos a por el carro. Mi carro me lo robaron. Que me habéis dicho que es un boss opcional, lo sé. Pero es que yo a ese carro, a ese señor, le quiero joder. O sea, ya es personal, ya es como. Vine aquí. Ah, que no es esta. Perdón, me he equivocado. Hola, buenas tardes. Que me he equivocado, hoguera. Era esta. ¿Qué juego es? Dark Souls 2. Tomás canijo. Dark Souls 2. Tanto seguro que se está partiendo ahora en su casa. Por una cosa. Yo estoy con Elden Ring. Yo empezaré con Elden Ring cuando me acabe todos los Souls. Sea, de hecho me lo regalaron. Me lo regalaron el sábado. Bueno, realmente el sábado. O sea, el regalo es de mañana. Que es mi cumpleaños. Pero me lo regalaron el sábado para jugarlo en directo. Pero claro, te va a acabarme Dark Souls 2. Te va a acabarme Dark Souls 3. Con los DLC. Con toda la vaina. Después darle al Bloodborne. Después darle al Sekiro. Y ya, pues después del Bloodborne y al Sekiro, por fin tocará el Dark Souls 2. Es una pasada. Bueno, yo desde el ring, como no lo he probado, tampoco puedo decir. Pero por lo que me están diciendo, todo el mundo pinta de lujísimo, vaya. Oye, mi pregunta es, aquí no hay invocación ni nada. ¿Tú de dónde vienes? ¿Tú dónde vienes, payo? ¿Tú puta? De ojo roto. Elevalo por 19. Bueno, a ver, tampoco. Si yo no lo he jugado, pues no lo he jugado. Ya cuando lo juegue, veré si es elevado a 19 o no. Vale, a ver. Para este, obviamente, el arco no me sirve para nada. Pero ponerme un escudito sí que me servía. Para cubrirme un poquito mientras los esqueletos pues, se lo iba llevando por delante el carro. ¡Muere! 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 Yo me sirve para cubrirme. No me cubro. Ahora, esto. Rodando, rodando. Y huyendo. Hostia, 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 hostia. Me pilla. ¡Oh! Que lo he esquivado por abajo. ¿Qué me dices?
¡Hostias! Hermano, tómate algo. Y rueda, rueda. Na, 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 na. Rueda, rueda. Hostia, lo tengo ya casi, ¿eh? Esto es una pequeña venganza, vaya. Esto es una pequeña venganza de mi persona hacia este hijo de puta. Alma de guerrero valiente. Bueno, oye, pues dos bosses en... ¿En cuánto? En 20 minutos. Está bien, ¿no? A vos por 10 minutos. ¿Qué dice, enano? Oh, welcome. Welcome. Do you have a lust? ¿Qué decide? Sí, yo qué sé. Yes, of course. Why else would you be here? Do you give yourself the Na armor? Pues sí. No sé quién eres. You need blood, undead blood. But it's not as easy as you think. What do you say? Sí. That can hardly be the... I want to hear what you... You want more than just a little. You want to be drenched in blood. ¿Pero qué es esto? ¿El puto Bloodborne ahora o qué? Venga, que sí, coño. ¿Qué pensamos? Ha preguntado 50 veces. ¿Qué quiere? Que sí. Que me deje tranquilo ya. Now you are this crest of... Ah. You will say... Well... What have you need? You know anything? Tell me if you need. I'm very generous. La guadaña, hombre, la guadaña, espérate, ve en destreza e en fuerza. Pensable. Túnica de red de hueso. Joder, el tema es que está. Esto me mola, tío. El tema es que esto me mola. Aumenta la probabilidad de que te invadan. Sí, hombre. Uf, es que estoy por comprarme cosas. Estoy por comprarme esto, 24, 6 y 4, 12. Yo creo que me da. Y diréis, no, subo de nivel. Bueno, ya. Ya he subido. Lo voy a probar. Que si sí, vuelvo pronto. Hostia, es que me baja lo que es la defensa física, pero me sube la resistencia a todo, ¿eh? Y mira, está guapo, tío. Y en verdad se puede combinar con el resto y a tomar por culo, ¿sabes? Y espérate, ¿y el peso? ¿El peso? El peso no lo mira. Bueno, de peso pues sobradísimo, vaya. Que igual me puedo poner. Está algo que sea un poquito más pesado. Y me proteja más lo que son las piernas. La putada es que esto lo tenga más 8, tío. Nada, que va a quedar. Queda guay, pero ahí se va a quedar. ¿He gastado armas tontamente? Pues sí, puede ser. ¿Quemar? Ah, no. Quiero quemar nada. Vale. Zonas. Purgatorio de los no muertos. Vale, esto es donde estoy ahora. Valle de la cosecha. Me la hice entera. Subí al pico terrenal. Que yo diría que me lo hice entero. Torreón de hierro. Campanario sol. Que
También Merlin Center. Bosque sombrío. Esto daba las puertas de Farro. Y las puertas de Farro. No sé para dónde, no sé si las terminé o, si, o para dónde daban. Después Sepultura de Santo, Alcantarilla, Desfiladero Negro, esto sí me lo hice entero, que acababa en el podrío ese. Claro, Sepultura de Santo, Alcantarilla, va de Desfiladero Negro. Entonces, ¿qué me falta? ¿Seguir por las puertas de Farro? Pregunto ya de forma seria, como pidiendo casi auxilio. Porque no sé para dónde tengo que tirar. Y si no son las puertas de Farro, ¿qué puede ser? Porque es que el resto lo he hecho todo de todos lados, creo. Claro, el bosque sombrío acababa en las puertas de Farro. Voy a las puertas de Farro. Es que ya os digo, no se me ocurre otro sitio al que tenga que ir. Y a ver, aquí. O sea, aquí los enemigos de aquí, pues ya me los farmeé todos. De hecho, recuerdo que estaba yendo por aquí. Y creo que fue este, tío. Se me ha ido el nombre ahora. Que se pasa mucho con Dark Souls, le gusta mucho. Hostia, espérate, te puedo vender mierda, ¿no? Oh. Bueno, te voy a vender cositas. De hecho, te voy a vender todo lo que me acabo de comprar. ¿Y por qué no le vendo lo que viene siendo todas las armaduras menos la que voy a usar? No le voy a vender nada. No le voy a vender nada. ¿Qué hablan? Lo que te he vendido, ya está. De hecho, es que se me ha ido el nombre, tío, me está dando mucha rabia. Pero el chaval este que se pasa mucho por aquí cuando estábamos con el Dark Souls 2 me dijo cuando iba por aquí, date la vuelta, que esta zona todavía no tienes nivel. Gran hacha de Gwyn. Pero ya os digo, es que no se me ocurre otro sitio al que pueda ir. Recoger objetos, ¿verdad? Realmente titanita y piedra básica. Con menuda mierda. Hola, buenas tardes. Muy buenas, Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mira, Ramón también se ha acabado el Hogwarts Legacy. Y además, me ha hecho gracia porque hemos tardado exactamente las mismas horas. 36 horas cada uno en pasarnos el Hogwarts Legacy. Es que, ya te digo, hoy, como me he terminado hoy el Hogwarts Legacy, ya ha sido. Me han preguntado por cómo lo he visto y tal, y es como, bueno, pues. Y justo te pasa hoy también, que tú también te lo has pasado. Es como, bueno, ya aprovecho. Y que él también se lo ha pasado. Si quieres dar una pequeña opinión, tuyo es el canal. No, es que si llevo el arco, ruedo mal. Así que me voy a quitar esto. Estos son unos hijos de puta. Así que le voy a meter de flechazo. Ah.
Espérate, que algo me está golpeando. ¿Qué coño me está golpeando? Aquí hay otro hijo de puta y se han activado los dos. Pues mira, aquí. Ha cubierto, le da la cobertura. Pues fíjate, Ramón, justo yo he dicho que es el juego perfecto para un fan de Harry Potter. Pero que si no eres fan de Harry Potter, podría no llegar a gustarte, ¿eh? Porque es como... La historia es normalita, lo que tú dices. No es extremadamente... No es algo que tú digas, ¡buah! Me vuela la cabeza. Pero está bien, sin más. Pero bueno, me alegro que tú, sin ser fan de Harry Potter, te haya gustado. Porque claro, nosotros que somos... fan de Harry Potter, que hemos visto las películas, que hemos visto las películas, de hecho las vemos todos los años, rollo, nos hacemos maratón para ver las películas y tal. Muy buena, Germán Papuf en TikTok. Y eso, que nosotros que normalmente nos hacemos maratón para ver las películas y tal, pues es como, es más esperable que nos guste. Pero si tú, que no eres un fan del universo y tal, te ha gustado, pues entonces que... Es que yo lo he dicho, para mí es un candidato a OTI. Pero claro, además. Porque si el juego ha salido bien, que ha salido súper bien. ¡Ah! Encima está gustando tanto a público como prensa y tal. Es que no sé cómo puede... O sea... Y con la fanbase que tiene... Yo sé que faltan muchos juegos por salir. Que falta Zelda. Que falta... Me han salido dos anuncios. Vale, no te preocupes, lo repito. Y eso. Que siendo un juego con la fanbase de Harry Potter. Que es bastante potente. Encima, con que ha salido bien, que está gustando a todo el mundo y que y tal. O sea, está gustando a todo el mundo en general, tanto a prensa como a... Germen, eres muy pesado. No sé si te lo han dicho, ¿eh? Que te he dicho ya que hola. Y eso, si a mucha gente le ha gustado jugar Legacy y tal. Y encima... Se está llevando buenas notas por parte de la prensa y eso. Yo es que veo muy raro que no se lleve el GOTY, la verdad. Si sé, es un jugador de fútbol. Era un jugador de fútbol buenísimo. Francés, además. El problema era ese, que era francés. Un cofre, pero ¿cómo se llega ahí? ¿Qué juega? Dark Souls 2. Yo lo veo gran candidato. Yo es que, te soy sincero, yo lo veo candidato... Vaya, que no, que me extrañaría que no se lo llevase, vaya. Porque es como... Va a salir Zelda, va a salir un montón de juegos, pero la fanbase que tiene Harry Potter no la tiene ningún juego en el mundo. ¿No? Bueno. Vamos a convocar a Ben Hart, que además llevo su cabeza. Epic, no, en Play 5. Estaba viendo venir, tío. Y ahí hay otro. Espérate. Ahí está.
A ver, las pelis, el tema es que te las tienes que tomar como los que son. Pelis, pues pensa más pues para pa adolescentes, para chavales y tal, que para películas rollo cine. Cine, imagen de Matt Mikkelsen fumando, ¿sabes? Como no. No es un cine de ese estilo, es mucho más comercial. Y hombre, a mí particularmente me mola, no te voy a engañar. Pero si te la ves como para consumir cine de... Esto es, yo qué sé, si la comparas con El Padrino, obviamente pierde, pero pierde por todos lados. Pero si lo consumes como lo que es una peli de adolescencia, de aquella época, de entender un poquito lo que es la situación, o sea, el contexto social de esa época, pues está de puta madre. No me voy a engañar. Arma de guerra valiente. Pero ya te digo, yo le echaría un vistazo a, la, a las dos primeras. La primera a mí me gustó mucho. La segunda está... O sea, la segunda es mi favorita. Y ya a partir de ahí hace un cambio cada vez más dark. Pero si te molaron las... O sea, si te molan las dos primeras, ni te rayes, porque es que te van a gustar todas, prácticamente. Habrá alguna que te guste más, otra que te guste menos. Pero vaya. Si te molaron las primeras, yo creo que te van a gustar todas. Y te digo más. A lo mejor te mola más Animales Fantásticos, ¿eh? Que es más modernita, es más... cine, entre muchas comillas. Pero claro, hay gente que le tiene odio. Odio visceral a Animales Fantásticos. Por temas fuera de la película. De todas las que hay, ¿crees que hay alguna que sea más malilla? Sí. Si quieres te voy diciendo, vaya, el... La primera está guay. La segunda, ya he dicho que es mi favorita. La tercera, que es El Prisionero, está guay también. O sea, El Prisionero me gusta. Esto, es que uf, huele muy raro que esté aquí en mitad de la sala, sola. Después, El Cáliz de Fuego está guapa. Aparte del Cáliz de Fuego. O sea, después del Cáliz de Fuego, ¿cuál venía? Que ya aquí me empiezo a liar un poco. El Cáliz de Fuego. El Príncipe Mestizo. El Cáliz de Fuego está guapa, pero es muy larga, ¿eh? ¿Otro boss? O sea, mi problema con el Cáliz de Fuego es que es, dos puntos, larguísimo. O sea, tiene un montón de contenido que se podría recortar perfectamente. Después tienes una mierda de jefe, por cierto. Después, ¿cuál viene? Después viene... después del Cáliz de Fuego viene... Bueno, a ver. Se me está yendo un poco la cosa. Que... Sí, alguna malilla hay. La primera malilla, creo yo. Que no me caiga. La primera malilla que hay de todas. No me estás calentando la cabeza, me la estoy calentando yo solo. De darle vuelta. De hecho, espérate, que coño. Que voy a acabar antes así. Porque miro para allá y las tengo todas. O sea, tengo los libros que los tiene Andrea. La piedra filosofal. Guay. La cámara secreta. La mejor. Para mí. El Prisionero de Azkaban. Muy buena. El Cáliz de Fuego. Larga. Bastante larga, pero guay. Después viene El Príncipe Mestizo. Si no recuerdo mal, que está guay también. La Reliquia de la Muerte, parte 1. Que es un truño. O sea, La Reliquia de la Muerte, parte 1. Yo le digo muchas veces a Andrea cuando hacemos maratón: oye, ¿nos podemos saltar este? Y me dice: no. Yo, vale, ok. Bueno, las vemos. Es que es un truño. Un truño, es malísima esa. Y La Reliquia de la Muerte, parte 2, que Chef Kill, es buenísima. ¿Por qué?
porque cogen todo lo bueno del libro, que es así, que es gordísimo, cogen todo lo bueno del libro y te la ponen, lo interesante te lo ponen en la parte 2, en la segunda parte de la película. En la primera parte es más el rollo drama adolescente de, oh Dios mío, mis amigos no me quieren. Claro que no te quieren, coño. Obviamente, vete a tomar por culo quien sea. O sea, me da igual qué personaje diga eso. Es como, evidentemente. ¿Se puede saltar? Sí, pero no. O sea, se puede saltar si ya te la has visto una vez. Si no te la has visto, no te la puedes saltar, porque te cuentan todo el contexto de la parte 2. O sea, digamos que si no, claro, si ya has leído los libros, te sabes todo lo que pasa y tal, te la saltas y sin ningún problema. ¿Cuál es el otro? Que, claro, si no te lo saltas, o sea, si no te has leído nada y no te lo saltas, llega y te pasa, pues, como me pasó a mí, que yo me vi de películas hasta la tercera y de libro me leí hasta el cuarto porque no habían salido más en ese momento. Después, no sé por qué, dejé de leerlo y tal. Bueno, dejé de leer en general y de ver las películas también. Y llegué a La Reina de la Muerte, parte 2, que me dijeron, vamos al cine. Y yo, ¿qué vamos a ver? Ya lo verá yo. Bueno, ok. Ok. La Reina de la Muerte, parte 2, después de ver la tercera película, no me enteré de una mierda. Pero fue como, ¿qué cojones? ¿Esto por qué pasa así? ¿Y este quién es? ¿Esto por qué? ¿Qué está pasando aquí? No entiendo nada. Por eso te digo, experiencia personal. La parte 1 de La Reina de la Muerte no te la saltes. Bueno, las películas te las tienes que ver todas. En general, porque si no, llega a un punto que te pierdes cosas. Mira, para que se entienda ya perfecto el ejemplo, si tú te ves La Reina de la Muerte parte 2 sin haberte visto la primera, es como si te ves Endgame sin haberte visto Infinity War. Es decir, pero claro, en este caso te estás perdiendo la mejor, porque Infinity War es mejor que Endgame. Y de este barco no me bajo nunca. Me estoy tomando esto no ya tanto para subir de nivel, sino para ver si puedo mejorarme las armas. Sí, vaya, por eso. Es mejor vérsela. Pero vaya, es que si te anima, yo creo que te puedes molar. Pero ya te digo, mírate la primera a la segunda. Y si en la primera a la segunda no te engancha, déjalo correr. Ahora, si tú sales de la segunda diciendo, oye, pues está guapa, quiero ver más, tira para adelante. A ver, tú que me... Estas pavas me venden siempre lo mismo, tío. No me interesa, ¿no? Trae otras cosas que me interesan. De hecho, por aquí están... Hay gente, rollo Steffi, Dante, Melende y tal, que se lo han visto y te pueden decir, oye, pues, tienes razón, o oye, no le hagas caso al pavo, anota este, ¿sabes? Realmente, yo creo que tengo razón. Y tenéis esta centelleante, trozos de titanita. Yo tengo otro. Esta pava me vendía trozos de titanita, ¿verdad? Fragmento, no trozos, tío. Coño, no me interesa. Véndeme otras cosas. What? Ya estoy rayado. ¿Qué quieres, hijo? ¿Tor de aquí? Reforzar el arma tampoco, pues necesito titanita centellante. El arco sí, puedo mejorar. Ah, no, fragmento de titanita, esto sí me lo vende la pava esa. Hace tiempo que no me las veo, en serio. Ah, bueno, claro, es que. Fragmento de titanita, veo. Ah, no, será fragmento grande de titanita lo que me hace falta, no sé. Visit me again. Actualizado Fall Guys y Fortnite. A mí se me ha actualizado también en la Play. Por cierto, pequeña esposa de Andrea, ¿recordáis que dije yo, bueno, el fragmento de titanita? Voy a gastar dinero para nada. Que dije, bueno, el martes
Bueno, realmente dije, habrá día en los que hagamos tal y Fortnite. O sea, lo que toque y Fortnite. Con el tema de subir el pase y tal. Dije, el martes podremos jugar. El martes no puede ser porque Andrea tiene cosas que hacer fuera de casa. Y dijo, no, 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 yo no voy a tardar nada. No, no. El martes podemos jugar al Fortnite porque yo no. Vaya, no voy a tardar nada. Voy a estar en casa. En nada. Hoy me dice, hoy el directo todo lo largo que tú quieras, pero que no sabe Fortnite. Y yo, ¿por qué? Me decías que no iba a tardar nada. Su respuesta es que presenta los Quick Craft Game 2 y los quiero ver yo. Ah, vale, vale. Pequeña exposeado en directo. No, a ver, y realmente, coño, me he hecho tres jefes en este directo, ¿sabes? O sea, llevo 47 minutos y me he hecho tres jefes. Es que llevo buen ritmo, pero claro, no es que no llegue, es que quiere verse otra cosa. Y yo, entiendo, entiendo. Tío, qué pesado el pavo este, tío. De verdad, qué gana de meterle en la lanza por donde no brilla el sol, tío. Vale, vamos a viajar al sitio nuevo. ¿Cuál era el sitio nuevo? No me acuerdo. Pico terrenal, bosque sombrío, puerta de farro, ensenada. Este, ¿no? Umbral de la capilla. Nos quedamos, hoy sí, hoy nos quedamos sin Fortnite. Además, en el ordenador no lo he actualizado. En la Play, como se me actualiza solo, pues listo. Ensenada brillante de piedra de Seldora. A ver, por aquí abajo, ¿qué hay? ¡Coño! Que yo el Spiderman me lo acabé ya. ¡Ja! No acabes por la puerta. Ah, mira tu capacidad de hablar. ¿Me ha dado la Choice Chander? ¿Qué me dices? El arma mítica que tenía yo en el Dark Souls 1. Yo es que pequeño secreto barra off topic. Yo solo hablaba mientras juego, pero cuando no estoy en directo, Rollo, no estoy en directo y sigo hablando. Rollo. Es algo que he hecho toda la vida. Lo que pasa es que, claro, a lo mejor hablo, yo qué sé. No me pongo a contarle mi vida a la pared mientras juego, ¿sabes? Pero sí que digo, yo qué sé, contesto a personajes. Pero es cosa de que escucharme me ayuda a concentrarme. Rollo, si yo fuera jugador profesional de eSport, estaría toda la puta partida hablando. O sea, la gente me odiaría. Rollo, cállate, no me puedo concentrar yo. Cállese usted, que si no, hazlo, no me concentro. De hecho, para estudiar, yo estudiaba con música. Yo, si estoy totalmente en silencio, no me concentraba. Yo grito cada vez que me matan. Hostia, no quiero vivir en tu casa cuando juegue a Dark Souls, ¿vale? O sea, ¿te imaginas? Me leyendo en su casa. ¡Hijo de puta! ¡Me cago en tu puto puerto! La madre llamando a la policía. ¡Antonio, por favor! Y él, ¡que no! ¡Hijo de puta! Los vecinos diciendo, bro, ¿qué está haciendo este chaval?
O sea, realmente me imagino a Melendo como cualquier niño rata de 13 años, ¿sabes? Piedras de prisma. ¿Dónde vas? Documentación. ¿Me querías asustado o qué? ¿Cómo sabía que había algo aquí? Ese es el truco, no lo sabía. Yo simplemente he visto cosas y me he puesto a pegarle. Ah, mira, y ahora sí. Y me caigo, porque soy gilipollas. Tampoco. Tampoco. Power Bazinga, ayúdame. ¿Cómo llego a eso? El boss más difícil de Dark Souls, coja un cofre. Oye, ¿estás conmigo en que las prisioneras acaban en la mejor peli de Harry Potter? No. La mejor peli es La Cámara Secreta. Pero El Prisionero de Azkaban también me gusta mucho. Porque le dan un rollo súper tenebroso, súper edgy, que me mola mucho. Pero ya te digo, para mí la mejor, La Cámara Secreta. ¡Vamos! La Cámara Secreta también, a ver, esto es muy personal. También porque yo voy a darle a la Atomic Heart. Oye, ¿qué tal está? Que todo el mundo me está diciendo que está guapísimo. Pero claro, yo es que soy pobre, no me da para todo. O sea, yo juego a Legacy, a Atomic Heart, Resident Evil 4, no sé qué, no sé cuánto. Yo soy pobre. Ah, que esto es para volver para acá. ¿Para qué vas aquí? ¿Y si vas aquí? ¡Hostia! Buenas tardes. Pecha de peña, coño. Cago en la puta, esto parece el Granada Sound a las 10 de la noche, tío. Relajarse, cojones. Te pillas el gamepad y aparcado. Es que a mí el gamepad no me gusta, tío. Sé que suena un poco console world y toda la vaina, porque no nos vamos a esconder, mi perfil es bastante más de Play que de Xbox. Pero es que no me gusta la gamepad, tío. Me da mucha, me da ansiedad. Es como, yo tengo que acabarme este juego porque me sale otro y me sale otro y me sale otro. Como, por favor, relajarse. Coño. Quiero jugar juegos tranquilos. Sin agobio y sin angustia. Fragmento grande de titanita. Oye, ¿y la de poner una vera por aquí te la sabe, Tarso? No, ¿no? O sea, no te, la de ponerme una hoguera cerca no te la sabes, ¿no? Pesa demasiado para abrirse. ¿Y si le pego? Espérate, porque es que me suena troleada esto. No, hombre, da puñetazo, ¿no? ¿Cómo es nuestro querido Miyazaki, eh? Qué divertido es nuestro querido Miyazaki.
Está cerrado. Y esto ni golpearlo ni polla, ¿eh? Bueno, pues nada, habrá que avanzar un poquito más. ¿Te queda mucho para terminarlo? No lo sé. Porque como es la primera vez que lo juego, no tengo mucha idea, la verdad. Tío, hermano. Aquí hay más arañas de las que pueda haber en cualquier zona, ¿eh? O sea, el límite arañil se está superando por momento, ¿eh? Vamos a correr un poquito, vamos a invocar a este. ¡Invoque, invoque! ¡Que venga el espectro! Como diría Pablo Moto, que entra a China. Puto Pablo Moto, tío. Porque cada vez que le sacan cosas, o sea, cada vez que veo a Pablo Moto en Trending Topic es porque hace una burrada más gorda, ¿sabes? Como ellos. Vale. Ok. Bueno. Hostia, bajar otra vez. Gracias. Buenas tardes. Otra vez. Esta me ha ayudado antes en un jefe. En el primero de esta tarde, de hecho. Ah, espérate, salte, anda, que yo ahí no te puedo dar. Se ha muerto. Oye, ¿cuántos jefes llevamos hoy? O sea, el otro día no hice ninguno, pero es que llevo tres. O así. El jefe de esta zona va a ser una puta araña, ¿verdad? No me dan grima, ni me dan cosa, ni nada. A ver, hay gente a la que sí. Pero es que me están saliendo un montón de arañas y bichos arañas y cosas arañas. Y es como el jefe de la zona va a ser una araña. ¿Verdad? ¡Que te va a picar! ¡No! Ahora eres Spider-Man. Ramón, ¿te sorprendería la cantidad de gente a la que le pasa eso? No soporta las arañas, pero su eres favorito es Spider-Man. Es como... Guay. ¿Por qué? Yo, la verdad, no tengo ninguna fobia a ningún bicho y algo. Lo que pasa es que, a ver, no hay explicación, ya. A ver, la única explicación es que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ya, a partir de ahí, interpreten. Y eso, yo no le tengo ninguna fobia especial a ningún bicho y algo. Pero claro, yo es que tengo miedo a las alturas. Entonces, es como tampoco estoy para hablar, ¿sabes? Rollo, a ti te asusta caerte. Con no acercarte al filo ya está, pero una araña podía por ti. O sea, la altura no podía por ti. Pero señora, no huya. Golpee conmigo. Golpeemos juntos. Juntos podemos romper un iceberg. Lo dijo Dragon Ball. Y si lo dijo Goku no puede ser mentira, coño. Marca de invocación aquí, ¿eh? No, pero no vamos a ir. No, esto es otro jefe. Otro jefe se viene aquí. De verdad. De verdad, otro jefe. Tengo tres frascos de esto nada más, ¿eh? Que igual es una fumada meterme en un jefe. Me meto en un jefe.
Hombre, ya que he llegado aquí, ¿no? Vamos para adentro, venga. Venga, O'Harran. O'Harran, el cazador. Hostia, pensaba que era una mujer. Yo pensando que llevaba una fémina. Y resulta que no. No, O'Harran. Porque eres un señor. Incienso del bobo. No sé para qué coño sirve la mitad de las cosas que estoy cogiendo. No os voy a engañar. Vamos, para adentro. Otro jefe. Son arañas, si es que es evidente. ¿Por qué no podemos seguir mariposas? Oye, también os digo una cosa, yo creo que voy muy OP para el fuego, rollo. Voy muy OP, me quita media vida de una hostia, ¿vale? ¡Tiene una cabeza en el culo! Uf. Amada Freya del Duque. Eso, eso. Golpea a O'Harran. Que él no se muere. Hostia, no vale que le está dando O'Harran, ¿eh? ¡Aguanta O'Harran! No te salvaré. ¡Hostias! ¿Qué cojones, hermano? Ahora, pues dos gemas de vida. ¡Venga, O'Harran, dale! Oye, ¿y este bicho por dónde caga? Rollo, ya estoy viendo que tiene dos caras. Pero ¿por dónde caga y por dónde come? O sea, ¿le estoy pegando a la cara o al culo? Es una pregunta muy seria que tengo ahora mismo. O sea, es vital. De vital importancia, que yo sepa si le estoy pegando a la cara o al culo. Problemilla, ¿eh? ¡Aguanta, O'Harran! Que puedo quitarle la cabeza y jugar fútbol con ella, en serio. ¡Ven, mío! ¡Furbo! Ha dicho furbo. Que la acabo de dar. ¡Eh! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Sí! Ah, claro, ahora no me puedo pegar. Hostia, pero se la ha metido por el culo. Se la ha quedado la cabeza bugueada, tío. ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que le den al jefe! ¡Sí! ¿Me voy a morir por hacer gilipollas? Puede ser. Pero me moriré contento de hacer gilipollas. Nah, en verdad vamos a rematarlo, ¿no? ¡No! ¡Han matado a O'Harran! Ah, que no me lo he cargado todavía. Pero, hermano. ¡Pero dale! ¿Pero por qué no le da? ¡Ah! ¡Me muero! ¡No! ¡No moriré todavía! ¡Soy muy joven! ¡Tengo que hacerle más tiradera a Piqué! ¡No!
todo esto ha sido, si os dais cuenta, por culpa de Dante. Porque me ha dicho que le puedo cortar la cabeza, jugar furbo con ella. Le he cortado la cabeza, me he puesto a jugar furbo y me he muerto. Rollo, si yo no sé ese dato. No digo nada, ¿eh? Y después, encima yo lo he predicho, he dicho, me voy a morir por hacer el gilipollas. Sí. Me morí por hacer el gilipollas, correcto. Es que de verdad. Bueno, a ver, nos hemos reído, ¿no? Ya está, el doctor. Además, la zona, a ver. Yo creo que no he explorado ni tres cuartos de zona, no os voy a engañar. Pero yo qué sé. Yo ya creo que sé cómo rushearla. Ahí está, hijo puta. No me dan teta. Iba a decir tetanita en vez de titanita, a ver. Ah, espérate. Ah, ¿qué hago? Que me tengo que tomar una humanidad de esta. Una efigie. Para ser human otra vez y poder invocar. ¿Invocamos otra vez a los Harren o probamos uno de los... No, es que tengo que invocar a los Harren. Porque la zona de antes es mucho por culero. Oye, las puertas no se me han quedado abiertas. Pues que yo por aquí no he tirado. ¡No, perro! Espérate. ¿Qué hará que ha salido? O te vas a comer todas mis flechas. ¿Cómo que invadido por el espíritu oscuro solitario? Hermano, ¿por qué me invade siempre en las zonas más porculeras, tío? Y además que me ha invadido ahora por la cara. Antes no me ha invadido. Mira, voy a... Espérate. Voy a ir a invocar. A Ojarra. Y que me ayude con todo. Puedo, no sé, darle a alguna araña. Que sea, una. Ahí, ahí, estos para allá. Ya, que con esto ya hago así. El helicóptero es helicóptero y os voy a todos. Dale un abrazo. Es que no tiene pinta, ¿eh? No son muy cariñosas. Por saco a tu casa, espíritu oscuro Berser. Que tío, se parece que lleva el puto set de Guts, ¿sabes? Como ¡ah! Puto, nada. Está cerrado. Bueno, Harra, hemos visto muchas cosas, ¿vale? Ahí está. Teammate. Pum. Ojarra. Pum. Teammate.
aquí por donde cojones era, ¿sabes? Más perdido que el puto barco la roja, ¿eh? Era por aquí. Sí, que salía una por delante y otra por detrás. Me acuerdo. Ojarra, casi me da a mí, ten cuidado. Oye, ¿y si me lanzo ahí? ¿Me ahorro camino? Oye, ¿por aquí me ahorro camino? Hostia, es que no sé un carajo, tío. Ojarra, me he perdido, ayúdame. Coño, ¿por dónde es? Dime cosas. Pero no me digas cosas obscenas, ¿eh? Que me ofendo. Ah, espérate por ahí. Vale, si es para abajo, muy bien. Me encanta porque veo un mensaje en TikTok. No, no, se ha unido yo. Hombre, no, no. Me le dé antes ahora. Ojarra. Que me está mirando mal ese, ¿eh? Buenas tardes, por cierto. Que mira, el mutuntu seguía ahí, ¿eh? Pero está de quieto, coño. Cuánto el pecho. Ojarra, ¿puedes dispararle tú también, por favor? Oye, vamos a bajar, en verdad, que esto es muy aburrido. Venga, ven para aquí, puto. Que canto la araña que venga todo el mundo. Hostia, que me matan. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no es gracioso, no es divertido. No es divertido matarme ahora mismo. Porque pierdo todas las armas de que perdí antes por el gilipollas contra jefe. No es divertido. Hombre, ojarra, gracias, ¿eh? Hostia, pero, hermana, ¿tú que tiras flecha o lanza ella? Qué basto. Muy buenas, yokai. Vengo a la mejor parte. Literalmente, hoy... O sea, normalmente te digo, te has perdido poco. Pero hoy es que te has perdido. Al demonio de hierro. O algo así. Creo que se llamaba. Te has perdido. Al carro. Que me he acordado que me dijiste que era opcional. Pero he dicho, mira, es personal. Es yo contra el carro. Voy a por él. Te has perdido a la congregación. Creo que se llamaba. Que es la mierda de jefe. También se ha dicho. Y te has perdido mi primer intento. A este jefe que me ha matado por jugar fútbol con su cabeza. Con casi 20.000 almas encima. La verdad es que literalmente he hecho el helicóptero en mitad de la congregación y me he cargado a la mitad, ¿sabes? O sea, es como le he quitado casi toda la vida al jefe y a los mierdecillas alrededor, pues casi que también, ¿sabes? Ojarra, pégale fuerte, anda, me voy a curar un poquito. Hostia, que me caigo. Ojarra, eres malísimo, ¿eh? La puta que te parió, macho.
¿Puedes dejar de hacer este ataque de mierda, por favor? Yo-Kai Bot dice que el jueguito asusta a la sala. El fuego... O sea, yo tengo un arma en bulla fuego. Entiendo que ese fuego no, ¿no? Hostia, espérate. Que han chico los frascos estos encima, ¿no? Eso, tira el rayo para allá, tira el rayo para allá que te pueda pegar yo tranquilo. Me ha quitado media vida. De un golpe que no me ha ni dado, ¿no? Yo sigo diciendo, ¿esta parte es la cabeza o es el culo? Sigue siendo una necesidad casi vital saberlo. Ahora te toca... Ah, no. Ah, sí, sí. Vale, ahora tiras el rayo. Ah, por este lado, bien. Ya, pégale, freja, coño. Eres flojo, cojones. Ahí está, muerto. Freja de puta. Déjame terminar con el jefe. No, no, ahora te pego. Ahora, te jode. ¿Tú dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Toma, hija de puta. Vale. Gran alma abrazada. Boss fácil. La verdad es que si no llegase, por como tú estás haciendo gilipollas, haciendo como que estoy jugando al fútbol, me lo hubiera hecho de una. La verdad. Pero claro, me he puesto a hacer gilipollas. Y claro, pues me va a matar, evidentemente. Buenas tardes. ¡Ah! Llave de piedra vibrante, rama de antaño, fragante y anillo cruzado más uno. Yo pensaba que en el NPC que podía hablar con él. Y me ha intentado atacar. Y sin hoguera aún. Aquí no. Está la hoguera. Buenas tardes. Buenas tardes, supongo. Joder, la puta. No sé ni de qué me estás hablando, hijo. Es que no tengo ni idea. Dos caminos. Heredar el trono o destruirlo. A mí lo de destruir el trono me gusta. Pero lo de heredarlo también, ¿eh? Mejor no está bien. Solo un verdadero monarca puede elegir. Vale. Ah, que aún me queda para... Bueno, claro, sí. A ver, yo qué sé, ya que hemos llegado aquí, pues habrá que seguir, ¿no? Busca a Vendrick. Vale. ¿Han anunciado el State of Play? Hostia, ¿cuándo? Eso me interesa. ¿Cuándo? Para el jueves. Hostias. A las 10.
piedra brillante. Se ha revelado una vera primigenia. Vale, pero esto es para volver a Mayula. El jueves a las 10. Pues voy a consultar una cosa. Joder, pues el jueves a las 9 United pasa, me cago en la puta. Solo juego VR, Indie, tercero y sobre todo el juego de Suicide Squad. Me veo al Barça United. Ya me veré lo de Suicide Squad cuando esté. Es que, tío, me cago en la puta. De verdad, porque me coincide en todo lo que quiero ver. Mal horario, la verdad es que sí. Yo diciendo, bueno, va el jueves. Los jueves, el Barça ya no me coincide con el podcast, que son los miércoles. Este miércoles, por cierto, no estoy en el podcast porque en mi cumpleaños tengo cosas in real life, es decir, fuera, y no va a venir directo en Twitch, ni en TikTok, por si no os veis en TikTok también, obviamente. Ni voy a estar en el podcast, que creo que tampoco va a haber, porque Nio creo que sigue de regularcillo de salud. Entonces, eso. Mañana no hay ni podcast ni nada. Mañana es un día de mierda. No hay nada. A ver, ¿qué me subo? Que me puedo poner vitalidad al 28. Me puedo poner todo al 30, ¿eh? El castillo estaba en el lado contrario de la entrada del bosque este de niebla. Creo que sé dónde me dices. Creo. Mira, la Shakira ahora tiene mucha más vida. Y yo, hermano, no ve. Y no vea si tiene más vida. Equipo no, inventario. A ver si tengo armas. Joder, tengo armas consumibles encima. Qué guapo subir nivelito más. Es que llevo muchas armas. Me da mucha cosa ahí con tantas armas. Voy a guardar la del jefe para no consumirla sin querer queriendo. O sea, en la zona esta que había como una niebla, que después había enemigos invisibles, que daba a... Lo diré. A la zona esta donde había enemigos petrificados y esas mierdas, ¿no? Subí de nivel. Al 29. Vale. Más cerquita del 30, así me gusta. Señora, ¿usted me va a vender ya cosas interesantes? ¿Qué me ofrece siempre lo mismo? No, no me interesa. No me interesa, señora. No sé para qué estoy hablando contigo, si no me puedo reforzar nada. Si es que necesito titanitas centelleantes para parar un camión. Mira, los guantes me los puedo reforzar. Pero esto... Ah, espérate, y la armadura también. Hostia, me la puedo poner a más 10. Pues es que creo que voy a gastar una losa de titanita muy pronto. Porque eso me suena que son. Las losas son como cosas muy tochas. A eso voy. A eso voy yo. Llevo siempre el mismo recorrido. Ahora mismo no, pero le voy a comprar uno de estos. Y a ver si para cuando vuelva tiene algo nuevo. Pero llevo un montón sin tener nada nuevo, ¿eh? Y eso que me ha hecho jefe, ¿eh? Me ha hecho el... Me ha hecho el carruaje, la congregación, el jefe de hierro. De hecho, ¿qué coño? Que he hecho dos de estas primigenias hoy. Vale, me ha dicho... Tengo que ir.
Arboleda del cazador, no. No era el cazador, no era. Torrón de hierro tampoco. ¿Bosque sombrío? Sí, la segunda de bosque sombrío. Y ahora es, en vez de ir para la derecha, que es donde está la zona esta en niebla súper oscura. Y como para acá, ¿no? Zona de niebla, para acá. Oh no, espérate, por aquí por donde he venido, ¿no? Para acá. Ahí estamos. Tú eres mi consentida, que lo sepa todo el mundo. Sí, sí, sí. Mi amor es tan profundo. Era así, ¿no? La de Ricky Martin, no me acuerdo. Ah, no, coño, que llevas aquí. Acabo cantando Ricky Martin, tío, la puta madre. Qué crossover acabas de hacer, tío. Oye, por cierto, hablando de música, yo me enteré hace tiempo, rollo, cuando salió seguramente, pero habéis visto que Linkin Park ha sacado una canción con Meteora, o sea, de Meteora 20 años después, es como yo, un de esta inédito, y está todo guapa, tío, es como, pero ¿por qué no metisteis esto en el disco? Claro, después en el disco ve que hay puros temazos, y es como, bueno, lo entiendo, entiendo que no metieseis esto en el disco. Porque en el disco hay puro temazo. Pero claro. ¡Ojo! El otro día lo vi yo, se me olvidó decírtelo. Lo vi en un MediaMarkt. El Elden Ring en físico en PC. Fue súper raro, es como... ¿Qué coño hace un juego físico en PC, tío? O sea, se me hizo rarísimo. Pero bueno, también, a ver... Si no me seguís en redes sociales, en TikTok, Instagram y eso, lo más seguro es que no lo hayáis visto, pero ya me han dado los regalos de cumpleaños. Y Belende, aquí presente, prometió regalarme el Elden Ring. Y ahí tengo el Elden Ring, para cuando acabe con la saga Soul y tal. Pero es que aparte me han regalado un putísimo Ratchet & Clank, tío. Qué ganas tenía de jugarlo en Play 5. 54 euros en el game, la edición estándar. Pues yo caí. Es que mañana no sé si voy a salir, pero si un día me acerco al MediaMarkt y te mando, bueno, y te enseño foto de a qué precio está, porque yo diría que está más barato, ¿eh? Qué jugazo. A ver, no lo he podido jugar, por motivo evidente, o sea, no lo tenía hasta ahora. Pero, pues ya cuando me acabe... ¿Qué cojones? ¿Esto qué es, charco de sangre? Aquí no se ve nada. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, tío? A ver, ¿cómo se supone que avanzo ahí? Fuera broma, ¿cómo se supone que avanzo ahí? No sé, un carajo. A ver, eso está bien, ¿eh? Para pillarlo en físico para compartirlo, eso está de lujo. De hecho, es una de las mejores cosas que tiene el físico. Aunque también te digo... Yo después me llevo disgusto. Que mi Pokémon Oro se lo presté a un colega para que se lo pasara y se lo llevó a la Argentina. Y desde entonces he perdido el contacto y es como, no sé... No, me robó el oro de vuelta. Me robaron el oro de vuelta. De verdad.
Lo único que me jode de esto es que no podés fijarlo, tío. Santuario de invierno. ¿Cómo se supone que avanza aquí si no se ve una mierda? Entiendo que por aquí. Ahí hay otra caída. Son dos caídas. Eso es zona de DLC. Ah. Cosas que le pueden pasar a cualquiera en su primera partida, ¿no? Meterse en una zona que es como... por aquí no, ¿eh? Ah. Vale, por aquí hay camino. Tienes que abrir la puerta, pero si ya la puerta la es... ¿Qué puerta? Ah. Espérate. Si yo he abierto una puerta. ¿Vale? A ver si no es por aquí tampoco. Porque ya he abierto una puerta. Claro. Yo he abierto esta puerta. Me he metido aquí, que me habéis dicho que es zona de DLC, y he seguido el resto porque es que no veo otra salida. O sea, voy bien, ¿no? Yo voy a seguir avanzando. Vale, ya solo tira para adelante. Perfecto. No vea con el caminito. Alma de héroe. Solo por haber intentado jugar esto ya eres un héroe. No te preocupes, amigo. Al menos lo intentaste. Vale, y yo, es que los pavos esto me da mucho asco, tío. Es que me dais mucho asco, tío. Es que no os puedo fijar, no os puedo hacer nada, tío. Porque encima no soy buena onda, venir de varios en varios. Joder, macho. Vale, a uno me lo he cargado. Y a este también. Voy a gastar más frasco esto en esto. Te veo delicado de defensas. ¿Sí? Ah, bueno, sí, es que esta armadura me sube un montón lo que es la defensa física. Pero me baja el resto de defensa. Entonces, hoy de hecho, después del carro, te lo voy a enseñar, me he comprado esta, ¿no? Esta, que me baja muchísimo la defensa física, pero me sube el resto de defensas. Pero es que tampoco veo que suba una barbaridad. Entonces no sé yo hasta qué punto me conviene o no me conviene. También es verdad que esa está a más 9. Y quiera o no, si esta igual, si la mejora más 9, pues me vendría también Chicken Teriyaki.
Después igual... Hostia, igual la armadura de élite, ¿eh? No, que va, si me protege menos de todo. Ah, es que esa está más 9, que está más 9, madre mía. Bueno, yo sigo avanzando, ya vais debatiendo entre ustedes lo que debería hacer con las defensas. Por aquí una hoguerita, ¿no? Hostia, que está lloviendo, como voy a mojar. Claro, aquí no puedo llevar antorcha. Aunque se me moja. Y yo. Espérate, estas me suenan. Esto. Estaba en el otro lado, ¿no? Sí, estos son como los de la torre de la llama, esta, ¿no? O los del bosque de gigantes. No sé. O todo, en verdad, ¿sabes? Ahí está. Tiene una espadachín real. Que ha sonado charco y todo, ¿sabes? Castillo de Drang Lake. Para 4 titanitas centelleantes. Pues no. Buenas tardes. This castle is isolated. Ah, espérate, tú eres con la que subo de nivel. Nonetheless, you must forge on to bring an end to your journey and mine. Vale. Hoguera aquí no hay, ¿no? No me contestas, qué mala educación. Los mastodontes estos atacan, ¿verdad? De una. ¡Pum! Pa' tu casa. De una. Hermano. Hola. Increíble. De una, ¿eh? Y es que el camino ahora es larguísimo, tío. La puta madre. Yo voy a hacer speedrun, ¿eh? Ah, por eso me han dicho lo de las defensas. Vale. Todo tiene sentido ahora en mi cabeza. Yo voy a hacer speedrun y le den por culo la vida, ¿eh? Es que madre mía, la que me ha dado el nota ese. Ha sido. Estos atacan seguro. Toma, de una para tu casa, payaso. No voy a venir Ronaldinho, loco, ni Ronaldinho. Ni Ronaldinho esquivando, tío. Ni Ronaldinho. Uf, hostia, espérate. ¿Podré pasar corriendo entre los dos y seguir para adelante? Oye, y aquí hoguera no, ¿no? A correr como un perro, ¿vale?
Ah, no hay nada, bien, bien, bien. ¡Yufu! Bueno, no, espérate, espérate, espérate. Que igual lo he hecho, está bien, eh. Me voy a quedar aquí, escondido. Esta zona va a ser dura. Ya lo estoy viendo. Hice todos los enemigos, eh. Que aquí voy. ¿Pero de dónde cojones habéis salido ustedes? Un tortobillo, a ver. Tú, flechita, que eres tú muy listo, flechita. Eres tú muy listo. Igual no voy a quedar. Hermano, es que no vea lo que dan aquí, tío. Muy buenas, Lucky. Lo que han dado ahí, macho. Espérate, que el speed chat, no sé si es que no lo he activado o es que si se ha desactivado solo. Tienes una palanca a cada lado de la puerta. Ok. Nota tomada. Speedrun hasta allí. Intento recuperar. Espérate, por aquí no. Intento recuperar las almas. Y a ver si me da tiempo a tirar las palancas. Oh, Lippy metiendo puntito al club de lectura de Harry Potter. Bienvenido al directo, Lippy. Guapo, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Aparcado. ¡Ah! ¡Que se ha terminado ya! Guapo. Ahora me tengo organizado un club de lectura, tío. Y usted, bien. Me he hecho hoy 4 jefes. El otro día me quedé un poco mal sabor de boca. ¿Por qué? Por culpa de la UEFA. Y del Barcelona. Me hice un directo de 1 hora y media. Que no sé, es como muy corto. Pero hoy es que llevo 1 hora y 46 minutos. Y literalmente podría cerrar directo. Porque me he hecho 4 jefes hoy. 4 bosses. Así, pim, 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 pim. Venga. Y ahora he llegado a una zona que se me está atragantando una barbaridad. Castillo de Trampler. Vea, Ramón, que vaya bien. Y nada, muchas gracias. O sea, me alegra que te guste escucharme y verme, pero eso, que gracias por pasarte. Y bienvenido eres siempre que quieras. Y si me echas mucho de menos, va a cargar el móvil, ya me imagino. Si me echas mucho de menos, siempre tienes el canal de YouTube, que ahí me puedes ver y escuchar cuando quieras. Tonto. Que eres tonto tú. Al calado de la puerta hay una palanca. Gran combustión señal de fuego. Hostia, pues no estoy viendo la palanca esa, ¿eh? Maestro de la nigromancia, ¿qué tal? Los necros.
¿Cómo va la cosa? ¿Qué tal vamos? Bien, dándole un ratete a Dark Souls 2. Que hoy me he hecho. El otro día me quedé un poquito con un sabor amargo porque hice un directo más cortillo. Pero hoy bastante bien. Hoy llevo ya cuatro jefes, cuatro bosses. Oye, ¿qué pasa? ¿Que no paráis de salir o qué? ¿Pero cuánta gente hay ahí? ¿Cuántos? ¿Cómo que de cuántos? Yo no sé cuántos jefes hay. Pero vaya, me he hecho cuatro, me he hecho... ¿Cómo se llamaba ahora? El gran no sé qué de hierro. Me he hecho... El carro. Me he hecho la congregación, me he hecho la araña, la gata caraña. Ahora empieza el verdadero combate. Es que no estoy viendo. El Project Zomboid sí lo conozco. Pero no lo he jugado nunca. Vaya, ni siquiera lo tengo. Pero sí que tengo amigos, rollo Georgeplay, sí que lo ha hecho en directo. Lo he visto jugar y todo, y está guay. Oye, ¿por dónde están las palancas? Me cago en la puta, tío. Es que no sé si es que soy... Si es que soy ciego, manco, cojo o todo. Si es que no veo dónde... ¿Cómo cojones abrir la puerta? ¿Pero tiene modo historia? No, o sea, eso sí que no lo sabía. No sabía si tiene modo historia, ¿no? Porque yo siempre veo a gente que se coge... Que empiezan los juegos... Que juegan al Project Zomboid, rollo creándose el personaje... Y tal, pero ya está. O sea, no sabía que tenía un modo historia tal cual. Joder. Flechazo, así en la caderita. Es que así no hay quien se mueva. Así no hay quien haga el guaca guaca. San mina mina sangalecua. Anarajagua. Las palancas son de estas giratorias que parecen cazuelas para hacer potaje. Como así, ¿no? O sea, que van como de lado. Como tumba. Quítate tú que llegó la caballota. Jamás me cogerás, Pepino Retorrinco. Vente para aquí, anda, tonto. Vale.
Volverse para atrás. Irse para atrás. Vete para atrás. Me escondo, ¿eh? Vete para atrás. Fuera. 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 Vale, gracias. TikTok no ha entendido nada. Porque, claro, está cortado. No se ha visto al enemigo darse la vuelta. A ver, palanca redonda. Es que no veo ni redonda ni cuadrada. ¿Qué es esto? Hostia, hijo de puta. Es que de verdad, qué hijo de puta, tío. Que lo gira, nos gira el pavo este. Abre, 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 abre. Abre, abre, ya me voy. Hola, buenas tardes. Usted no me ataca, ¿no? Y yo, hermano, estoy buscando una puta hoguera. Es el domain de King Vin. His Highness, you are a guest of our castle. Do you seek an audience with me? Unfortunately, my lord, the king, the queen has taken it. My lord made magnificent finding. He vanquished four great ones and built this king. Our king has watched over this land. King Vendrick. The king had a dear queen. What? Long ago, the queen came to us. She warned our lord of the looming threat across them. The king crossed the ocean. The king commandeered their power with the golems to celebrate victory and to shoot. The queen brought peace to this land, and a peace so deep, the dark. Is this? Where am I? Who are you? By whose permission do you? Welcome. Our guests are treated with honor. Tell me. Necesito una puta hoguera. Calla ya, coño. Flamígera. Y lucerna. Ralentiza la degradación del equipo. Flecha. Cállate, que me está repitiendo lo mismo. ¡Oh, cállate! ¡Cállate que me está repitiendo lo mismo! Ya te vas, sí, dame una hoguera. Cerca una, pero no te confíes. A ver. Joder, es que hay como muchos caminos, tío. Esto me raya. No quiero tantos caminos, quiero uno. Enemigo duro delante. Si hay por abajo. Ahí está. La hoguera está en la puerta derecha. De abajo
rollo por aquí. Vale, no te confíes por este. No, al Mortal Shell no lo he jugado. Todavía, vaya. Pues si te vas para atrás, yo avanzo por la puerta esta. Pasa buena tarde. De hecho, ya el Mortal Shell jugaré cuando tenga ya bastante cositas hechas. Hurra por aliado. Ah, mira. Vale. Joder, macho. Madre mía. La que ha costado llegar aquí. Y es al Mortal Shell. Voy a quiero jugar. Pero, ¿cuál es el tema? Que me han regalado el Ratchet and Clank. Que tengo más ganas de jugarlo que el Mortal Shell. No te voy a engañar. Y que ya después tengo una lista de juegos entre los que voy a elegir. O sea, de los que iré eligiendo. Entre los que está el Mortal Shell. Pero digamos que no es mi prioridad absoluta. El Ratchet, sí, sí. Que al Ratchet le voy a dar como un cerdo, vaya. Vamos a tirar por aquí. Bueno, ya voy más tranquilo. Ah, mira, ahí. Esos dos se van a despetrificar, seguro. Por aquí, que me... Lo de aliado adelante era por la hoguera, ¿verdad? Los Ratchet están muy guapos, tío. Y a este de Play 5, uno de los que más ganas tenía de jugar, pues Jokai, te recomiendo, si quieres jugar uno así por probarlo, el de... ¿Qué hace, señor? El de 2018, que le hicieron un remake, está guapísimo. Le han dado un montón de veces con el... Le han dado con el PS Plus Collection. Le han dado... Bueno, lo puedes encontrar incluso a 10 euritos. Vaya, está súper guay. Está súper guay. No sale ni caro. Y... Vaya, yo lo recomiendo mucho. No sé si lo tengo que hacer o no. Hostia, este es un centinela, ¿no? Y mi objetivo que era quitarme a los pequeños y al centinela también. Pues de puta madre, vamos. Venga, ¿quién se levanta ahora? Perros. Que como abras todas las puertas, la caga, ¿en serio? Bueno, pues no abriré más. Me di la vuelta.
esos sentinelas reaparecen. Vale. Pues yo no voy a abrir más. Voy a ir por la otra puerta. Hola, señora. Le voy a mejorar frasco esto por la puta cara, porque no tengo nada, no tengo ningún frasco esto. Vale, salud, vitalidad al 30, destreza al 30. Me subo el aguanta al 30 para la siguiente. Aquí puedes conseguir la armadura del prota de este juego. Es que, ¿sabes cuál es el tema, Yokai? Que la edición que me regaló Melende, lo digo porque la tengo aquí, vaya, es esta. ¿Vale? Que está súper chula. Tiene la cajita así. Y te viene con los tres juegos así. ¿Cuál es el tema? Que lo que es portadas del juego y tal, pues como... Ah, no, mira, sí sale por detrás. Yo voy a decir que se lo comen, pero mira, es esta, ¿no? Pues está guapa, la quiero conseguir. En verdad, el 1 me lo pasé con la del Caballero de Élite, que creo que es la del protagonista. El Demon Soul me lo pasé con Mago, porque soy un hijo de puto. Como cuál era más fácil, Mago o Volante, tío. En el Dark Soul 1 ya dije yo, me voy a poner con fuerza y eso. Y este destreza. ¿Qué voy a hacer en Dark Soul 3? Ah, unos. Oye, ¿me va a ofrecer en algún momento algo que no sea una puta mierda? Vale, y lo que vamos a mirar también... Es verdad, Guts, con espadón y fuerza. Lo que quiero mirar también es la túnica del rey de hueso. O mejorarme esta con una losa de titanita, que tengo tres, creo. ¿Vosotros qué veis mejor opción? ¿Reforzarme esta...? Ah, me faltan almas. ¿Pero qué veis mejor opción? ¿Reforzarme esta gastándome una losa de titanita? ¿O ir reforzando, yo qué sé? Tengo una titanita... ¿Tengo titanita? Espérate. Que si me puedo mejorar el arma, le voy a dar por culo a... Me faltan. Nunca he jugado a Dark Souls, pues ya, negro, pero aquí tenemos a Yokai, tenemos a Dante, tenemos a gente que sí que ha jugado a Dark Souls, por eso pregunto. Es que en verdad, si me mejoro estas cosas... De venga, ojito, eh. Muy buenas, Andrea. ¿Ya has vuelto? Sí, ok. Pero eso, me compré. Eso sí, la armadura de Fan es mucha defensa mágica. Vale, ok. Y más o menos defensa física. O sea, bien, pero en tu caso. No sé hasta qué punto te beneficia. ¿Quieres merienda? No, Andrés. No Fortnite. No, Melende, yo ya te lo dije. Hoy no Fortnite. Aunque llegase, no había Fortnite. ¿Eh? Pues no lo sé, la verdad. Es que la que tengo ahora... La defensa potente. Nada, me voy a mejorar los guantes. Que tampoco me mejora una mierda. No me vas a perder el tiempo. Que te calles, cara de red. Equipo. Mm.
Uf, uf. Estas muñequeras sí, ¿eh? Pues me bajan la defensa de todo. Pero es que, uf. Dime, hablo de Fornite. Hostia, qué feo. Con el lag. Uf, esta... esta como la veis, gente, porque... me sube las defensas de todo. Me baja la física. O sea, me baja las defensas físicas. Me baja lo que me sube la armadura. Pero me sube lo que no me sube la armadura. La quebra de Seralón. Es que si me pongo esto y esto, me voy a subir. ¿Tú has visto que cuando el Dalak sale un... Sí, sí, lo he visto. Vale, pues entonces lo de la losa lo dejamos. Pero me voy a mejorar la esto. Porque ahora creo que estoy bastante más equilibrado. Rollar a las defensas. Mondongo, meme. Lo doy en rojo, pero qué gasto, tío. Si eso no me ha salido a mí en la vida. Cállese, señor. Vengo a ver si me puedo. O sea, cállese. Porque me voy a tomar consumible para poder comprarle más cosas. O sea, para poder mejorarme más cosas. Vale, ¿qué vamos a mejorar? Vamos a mejorar entonces la armadura, pero lo que lleve puesto, que es las muñequeras del rey hueso. Hostia, es que son titanitas centelleantes. No, esto no lo voy a gastar, porque esto me hace falta para mejorar armas. El yelmo también titanitas centelleantes, pues entonces no voy a mejorar nada, me voy a quedar así y ya está. En todo caso, el arma no la puedo mejorar, ¿no? Necesito dos titanitas centelleantes más. Más. Pues nada, no le he podido comprar nada, señor, lo siento mucho. Lo he intentado, usted lo ha visto. ¿Usted por qué no trae titanitas centelleantes? ¿Qué es lo que me hace falta? Pregunto. Por cierto, Andrea, no sé si instalas todavía o no. Igual me escucha fuera de directo y todo. Pero ya hemos hecho el club de lectura de Harry Potter. O sea, ya se ha completado el desafío. Así que tenemos que mirar cómo hacer para... O sea, qué día ponerlo, como fecha límite para leerse los libros y tal. No, no puedo subir de nivel encima, tío. Voy a acercar a ver si me puedo comprar alguna armadura o algo nuevo. Lo escuché desde fuera de directo. Me lo suponía. Que va, este pavo no me está vendiendo nada nuevo, tío. Este pavo es un desgraciado. Are you sure? Well, I may sell out while you're away. Después lo planificamos. Ok. Sí, es justo lo que estoy haciendo. Porque me he hecho una armadura. La verdad es que queda guapa, ¿eh? La armadura nueva. Queda guapa. Y me he bajado un poco la defensa física y demás. Pero me estoy subiendo. O sea, pero esto me sube la resistencia a todo. Cuando pueda, mira a ver si hay bots. Que está raro. Voy. Me siento un segundito y lo miro. Hostia. Aquí hay más franceses. La madre que me parió. A ver. La página de los bots. Que hay unos pocos, Dame un segundito. No estoy viendo el chat porque tengo que mirar el tema. Voy a empezar a banear bots, ¿vale? Esto no os asustéis. Bueno, en verdad no. Paso. Otro día los baneo. Es que me ha dado mucha pereza. Pero sí, sí. Hay bastantes bots. O si lo podéis banear... Hombre, Andrea está desde el móvil, más complicadillo. Pero si lo podéis banear a alguien que esté en el PC, sin problema. Si no, ni os rayéis, que está bien, que está yendo bien hoy. Sabéis que el conteo está yendo más o menos bien. Ni os rayéis.
Ahora, el tema, si pasa de 7 a 1, ahí ya le metemos caña a todos los bots. Sí. Sí, vaya, te digo yo, hay mucho francés. Pero bueno, a ver. El problema no es que haya mucho francés, que al final el problema es que haya mucho francés y encima quiten el número de gente y no se haga el conteo bien. Pero hoy, de hecho, hoy está yendo bastante, hoy me está sorprendiendo para muy bien. Con lo cual, a lo mejor algún francés está montando como normal. Pero bueno, no pasa nada. Como no son problemas nuestros, también es que Twitch está teniendo un montón de bots últimamente, ¿sabes? Y si viene alguien a decirme que me he metido bots, y yo, hermano, ¿quieres? Medio millón. Vaya, veo que me he tirado. Ah, que me ha tirado el wifi. Te juro que pensaba que te habías tirado un peo. Presenta el símbolo del rey. Por aquí no es. Pero es que eso, que es que estamos todo el mundo igual, ¿eh? Todo el mundo tenemos un montón de bots por todos lados, ¿eh? Porque es que Twitch está horrible últimamente con el tema de bots. ¿Bots dónde? Que no me entero. Si ves los usuarios del chat. O sea, si ves los usuarios del chat, que eso es en un segundito aquí, hay gente como Notabot del 4, Notabot del 6, Notabot del 9, yo, Sharpie, que ni ha hablado ni ha comentado nunca nada en el chat. Y eso básicamente son bots que van rondando por Twitch. Hay algunos que son simplemente para tracking, rollo, para el conteo de números y tal, que eso en principio no son malos, pero hay otros que no sé muy bien cómo se dedican como a quitar views de un lado y meterlos en otro lado donde hayan pagado. Entonces, lo segundo, Twitch lo perjudica un montón, pero un montón, ¿sabes? O sea, nivel te pueden llegar a banear la cuenta, evidentemente. Pero a mí, si Twitch me viene hoy y me dice, oye, tenías X bots en tu canal, yo diré, oye, mira, que yo no me los he metido. Coño, que es que están por Twitch rondando. Yo no puedo hacer nada. Yo lo único que puedo hacer es banearlo cuando los vea. Pero si es que estoy jugando o estoy haciendo otra cosa, se me va la pinza, pues no los puedo banear, chicos. ¿Yo qué quieres que te diga? A tu trabajo, coño. Que tu trabajo es que no haya de estas cosas en la plataforma. Uf, ¿me dará para subir de nivel? Muy buena otra vez, Lucky. Vale, ¿sabes? Van como despertándose. De todas formas, estos no me generan mucho problema. Sí, a ver, también te digo, no os rayéis por el tema. Si es que al final tú puedes denunciar que es bots, pero llegará a Twitch y dirá, ¿y cómo demuestro que es bots? No sé, hermano. Literalmente, hay una página externa a Twitch que te dice un listado de bots. Te dicen que está en 60.000 canales, en 70.000, en 80.000, en 90.000 canales. Si tú crees que hay una persona viendo a 90.000 canales a la vez, es que, perdona que te diga, eres un poquito imbécil. Y ya te digo, hay muchísima gente que se la pasa denunciando bots y tal. Pero es que después no sirve para nada. Pues es que si Twitch después no banea, no hace las cosas. Vale. Polvo de hueso sub.
Yeah, sabemos para qué es eso, ¿verdad? Se viene en frasco esto, más 5. Correcto, pero ya te digo, es que a mí me da más rabia incluso eso, porque es como ellos, es que hay algunos que a lo mejor tienen un nombre normal, y dices, bueno, tiene un nombre normal, ¿cómo sé que no es bot? Vale, literalmente pone bot 1, bot 2, bot 3. Y es que ahí yo no puedo hacer nada, yo ponerme a banear, pero coño, es que me tengo que poner a banear cada vez que crean 20.000 bots, muy barajado, cada vez que crean 20.000 bots nuevos para Twitch cada día, que me tengo que tirar yo todos los días baneando 20.000 bots porque a Twitch no le da la gana hacerlo. Pues lo siento, pero no puedo. Tengo vida aparte de esto, cojones. Exacto, esa es otra cosa que me da mucha rabia. Luego hay gente que a lo mejor se tira un tiempo sin entrar a Twitch, por lo que sea. No te creas, es que Yokai, o sea, te voy a pasar una página, que se llama Twitch Insight Bots, o sea, dentro de Twitch Insight, que sirve para muchas cosas. Nada de palabrotas, vale. Pues os voy a pasar una página que se llama Twitch Insight. El apartado de bots. Tú te metes ahí y todos los que te salgan en esa lista, hay bots. Son bots, todos, todos. Pero es que el primero se llama As Lately y está viendo 100.000 canales a la vez. O sea, la última vez que estuvo activo, estaba viendo 99.426 canales al mismo tiempo. Y hay otro que está viendo 88.000 canales. Hermano, 88.000 canales en directo a la vez. ¿Es posible que un ser humano haga eso? O sea, ¿cuántas pestañas tienes que tener abiertas para que tengas 88.000 canales? Imposible, imposible. Yo veo como 4 o 5 y me canso. Yo a la vez creo que como mucho uno o dos. A la vez, después sí, gente diferente veo a muchísima gente. También es verdad que depende de cómo tenga el tiempo. Hay veces que a lo mejor me da tiempo a ver a 6, 7 personas y hay veces que sí, con suerte llego a una. Es que para todo necesito titanita centelleante. Titanita centelleante es normal que tenga tan pocas. Porque en el Dark Souls 1 recuerdo que eran complicados. Yo llego a tener 3 o 4 personas en el PC y siempre uno en el móvil. Yo en el móvil no suelo tener gente. O sea, yo en el móvil no suelo consumir Twitch. ¿Por qué? Porque va un poco regular. Por cierto, tengo que estar 10 minutos sin palabrota. Recordármelo. Los lagartos de cristal. Por ahora, de los que me he cargado, creo que sí, alguno me habrá dado porque tengo. He tenido centellante al final. Vale, entiendo que tengo que ir por la... Son limitadas. Por eso las quiero para mejorarme el arma. 9 minutos, ya pasó uno, perfecto. Gracias por llevarme el punto. Y eso, que por eso quiero... O sea, ya del Dark Souls 1 me imaginaba que eran limitadas, porque ahí también eran complicadas de encontrar. Pero lo que quiero hacer precisamente es mejorarme a tope el arma. No te preocupes. Es aproximadamente, si tampoco. O sea, son 10 minutos. Pero... Que si me tiro 11 tampoco pasa nada. Y si me tiro 15 tampoco pasa nada. De hecho,
aunque lo tengan más 18 el directo, debería intentar limitar las palabrotas en todo. Porque si lo voy a subir a YouTube, ya sabéis cómo es YouTube. Hola, buenas tardes. Gracias por el follow. Ah, gracias por la rosa, Lucky. Oye, ¿es normal que esto esté así? Pero aquí debería haber algo. Porque esto, entonces estoy perdísimo. Oye, que tu señor se ha muerto. Es Bloodborne, no, es Dark Souls 2. El Bloodborne lo jugaremos más adelante. Vale, hostia, New en Pluto perseguidores. Vale, entonces, ¿qué camino tengo que seguir? Puertas estas que se abren con alma. Ah, lo, donde me has dicho que tenga cuidado de no abrirlas todas, ¿no? A ver, pero los baneos de Twitch son baneos temporales, te quiero decir. Esto de aquí. ¿Te has pasado el solo hacker? Celebramos. O menos. Acabo de librarme de una trampa por no esquivar. ¿A dónde vas ahora? Pues no lo sé, la verdad. Es que es la primera vez que lo juego. Nosotros jugarlo lo hemos jugado en directo, pero si quieres
hazme la pregunta por alguna red social, rollo por Instagram, Twitter y tal, y la hablamos por ahí. Incluso en Discord, que tú me tienes en Discord. Pase, buena tarde, que se ha metido ahí. Acá, este pa' aquí, este pa' aquí, tú. Ok, pues ahora después lo veo, ¿vale, negro? Ah, que me mete maldición esta mierda. Y yo acercándome, ¿vale? Y yo acercándome, pero espérate, si voy por detrás. A través de la pared no meto maldición. Invadido por el espectro oscuro, usurpador sin nombre. Mira, estoy de invasiones hoy hasta la puntita, ¿eh? Twitch Lucky. Tiene lore. Vale, pues ya me enteraré cuando lo juegue. Cuando lo termine, supongo. Vale. Es por aquí. Hago speedrun, sí, ¿no? Entonces speedrun mientras aparece. Ahora me volverá a invadir. Hostia, la habitación esta, tío. Puedes dejar de perseguirme, tío. Es más pesado, la madre que lo parió. Vale, por ahí viene. Uf, creo que la podía haber rematado, ¿eh? Invasor desterrado. Vale, bien. Buenas tardes. Ah, hablar, vale. You have fought admirably on your journey, cursed undead. I am Nashandra. Sandra. Queen of Dranlake. A true monarch carries the weight of their souls. 11.000 y pico, cuidado. King Vendrick, as he was called, he found the strength to rule his people,
And when the undead were born, cursed, he found more strength to face them. But in the end, he never took the true throne. Visit Vendrick. Vale. Todo el mundo me dice que visita a Vendrick, pero nadie me dice dónde está. No need for two rulers. Ya no hablan más. Muy bien. Buenas tardes. Voy a tomarme una efigie para volver a ser humano. Y si hay una marca de invocación aquí, ¿por qué no me deja invocar? Sabéis lo que significa eso, ¿no? Eso significa que hay un jefe al otro lado de esta niebla. Será el quinto de hoy, creo. Peregrina, ayúdeme. Diosito, allá le voy. Jinete de dragón, jinete de dragón. Pero escúchame, este es como el del principio del todo, ¿no? Ah, vale, son dos. Son dos como los del principio. Hostia, a ver, no vea cómo pega, hermano. ¿Qué creía que la había matado? Me estaba curando tan tranquilo. Ahora. Vale, ya es uno para dos. Venga, va. Dale. Dale, peregrina. Ya, vamos. Sí. Ahora tendrá que darme dos almas de jinete de dragón, ¿no? Ah, me da una. Qué hijo de puta de ti. Qué hijo de puta. Y me dan una. Y una varita aquí. Let's fucking go. Buenas tardes, buen señor. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Oh, well met, friend. Good to see you well. Yes, very good indeed. I jumped it from the distant east to perfect my swordsmanship. The legend has it. The powerful beings slumber in this land. This sword has been in my family for generations, and only a real man can wield it true. Ah, es que yo soy una señora, soy Shakira. I may face any man or beast, but none shall be a match for my sword. Don't you lead to him? This land is a right mess, eh? King's gone. The people are out. The land itself is over. No better place to test that. Aprender gesto. Alegría. This land is right. A ver, ya, me repite lo mismo. Ya, pues ahí te queda. Yo me vuelvo a Mayulita. Vale, ahora hay como un camino para arriba y un camino para abajo. Yo me vuelvo a Mayulita. Que hay que subir de nivel. No puedo comprar nada porque no tengo. Bueno, espérate. Igual ahora me venden cosas distintas. Hola, señora. ¿Qué me vende siempre la misma mierda? Véndame titanita centelleante. Véndame titanita centelleante, por favor. Por favor. Qué mínimo. Subí de nivel. Él aguanta el 29. La barra verde más larga.
Espérate, ¿cuántas veces puedo hacer el helicóptero ahora? Una. Y dos. Hostia, lo puedo hacer dos veces, hermano. Rotísimo. Hostia, con este he hablado. Cimitarra de Mel. Oh, come on. You're hopeless. ¿Tú qué me vendes? Es interesante. Well. Ya, montame el resto de escalera, ¿no? Ya que estamos. ¿Cómo se nota? Cuando quiero gastar almas tontamente, porque no quiero perder muchas almas. ¿Se nota? Un poquito nomás. Vamos a montar la que queda. That's fine. Voy a guardarme el arma del jefe para no usarla. Hoy me hago de oro. Vaya, hoy he subido un montón, en verdad, Rollo. Cuatro bosses. Oh, I should have listened to them. No, it seems. Cheers for that. A ver qué tiene este pavo a la venta. Exactamente lo mismo, tío. Exactamente lo mismo siempre. I don't need home. ¿Eres rico? I'm rich. Pero eres mala persona. ¿Te estás descargando el de Legend of Dragoon? Pues ya me contarás qué tal. Que he estado. Hoy he escuchado. Hoy está todo, tío. O sea, hoy que ya se puede comprar. Si eres del Plus y tal. Está todo, tío. Juegazo, no sé qué, no sé cuánto. Literalmente no lo conozco. O sea, no sé qué juego, Hostias. Esto no me salía antes, todas las zonas estas. O sea, me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zonas todavía. La puta madre. Ni yo. Pero eso, es que nada más que estoy escuchando gente decir juegazo, no sé qué, no sé cuánto. Creo que ya estaba en castellano cuando lo estrenaron, En Play 1, creo que he leído por ahí que ya estaba hasta doblado en castellano. Por aquí, evidentemente, no se puede todavía. Hombre, la verdad es que entre el PS Plus y el PS Now, este mes ha estado rentable, ha estado bien. O sea, PS Plus, PS Now, tú sabes, el Premium, el Extra y toda la vaina. ¿Tiro de la palanca o abro? Tiro de la palanca. No me deja. O abro. Está cerrado. ¿Y qué hago ahora? Ah, la escalera esta, coño, que soy gilipollas. El de Quarry lo quiero jugar yo también. Pero el de Quarry, bueno, ya cuando se pueda. Lo queremos jugar. Yo es que con el Plus normal voy bien. Rollo. Cuando me quiera jugar un juego, pues me lo compro y lo tengo ahí. Espérate, estoy volviendo para atrás. ¡Eh! ¡Hijo de puta! Se ha quedado atascado en la pared, a ver.
hemorragia, hostia, me he muerto. Ahí había para invocar. Pues me voy a tomar una efigie. Y lo que voy a hacer es echar a correr para invocar al del fondo y ya que me ayude con los dos bichos esos. Que llevo una skin que va en chancla, tío. Joder con la hemorragia, tío. Joder con los dos estos, tío. Qué coñazo de enemigo. Bueno, pues evidentemente no me va a servir eso. Se ha descargado el juego. Oye, pues si ha tardado poco entonces, ¿no? Ah, lleva desde las 4 de la tarde. Vale. Viejo martillo de caballero. Campana de Kaita y no sé qué. ¿Qué coño? ¡Ah! ¡El carruaje ha vuelto! Espérate, que voy a invocar. Luet, el mercenario. Venga, Luet. Arriba. Que te va a trabajar un poquito. Hostias. Entiendo que este no volverá a reaparecer. Este ataque en área es de un poco hijo de puta, ¿eh? No me puedo quedar mucho detrás suyo porque...
¿Te da el lateral? Se gira, tío, qué cabrón. Se gira y no me da tiempo a dar golpe entero, tío. Ahí está, vámonos. Bien, grande, Luet. Vale. ¿Arriba o abajo? Tira más abajo. Como que me da la sensación de que voy a abrir un atajo, tío. Hola, buenas tardes. Oye, te podías cargar a tu amiga con las piromancias, digo yo. Hostia, hermano, me ha dado una. ¡Pum! Me han timado, el juego está en inglés. ¿Cómo? Si yo leí en todos lados que estaba en español, incluso en la cuando salió al principio. Mira a ver si es que tienes que meterte los ajustes para ponerlo en español. Que justo hoy le ha pasado una chica que sigue con el Atomic Heart. Decía, lo he puesto en español. Y me sale en inglés. Ayuda, socorro. Y resulta que no lo había puesto en español. Que es la configuración. Pues no lo había puesto en español. Vosotros podríais dejar de aparecer, ¿no? Es un putísimo coñazo de enemigo. Pregunto. Con la puta hemorragia de mierda. Bueno, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Ya han pasado 10 minutos. Ya puedo decir palabrotas. Pero eso, lo voy a dejar aquí porque... ya no sé para dónde tirar. Como voy a... coño, y que me he pegado aquí... casi 3 horitas. Casi 3 horitas de directo. Yo creo que está bien, ¿no? Así que nada, salir del juego, guardar y salir. 3 horas, 2 horas primigenia. Hemos llegado al castillo este, me he hecho como, no sé, 4 o 5 bosses. Una burrada. Y nada, gente, pues hasta aquí el directo de hoy. Han sido 3 horitas muy chulas, muy intensas y divertidas. Pero mañana no hay directo, lo recuerdo. Nos vemos, TikTok, un besico. Y eso, ya sin TikTok, ya estamos más tranquilos, la gente de Twitch. Y eso, nos vemos mañana a las 5 para dar un poquito al... mañana no, qué coño, el jueves, mañana no hay directo. Nos vemos el jueves a las 5 para darle, para seguir dándole aquí al... Dark Souls 2, se me ha ido totalmente. Lo tengo ahí delante, lo tengo enfrente, ¿vale? Y se me ha ido el nombre del juego. Y eso, un besico y nos vemos mañana. O sea, nos vemos el jueves. Adiós. A ver, ¿cómo lo podemos...?